Habíamos hablado de este mes de noviembre, que es muy especial en la concientización sobre el tema del cáncer de próstata, así como octubre lo es para el cáncer de mama, ¿verdad? Bueno, tenemos un encuentro con un especialista en el tema, que es el doctor Juan Pablo Sade. Como todos los médicos a esta hora, los encontramos atendiendo pacientes. El doctor Sade es matrícula nacional 105.141, médico especialista en urooncología del Instituto Alexander Fleming y del Hospital Universitario Austral. Juan Pablo, muy buen día. Carlos Clerici en Ecomedios saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bien, buen día. Muy bien, un Gracias gusto por de el espacio. saludarte. La pregunta es, bueno, se ha hecho tan particular este mes de noviembre que incluso hay un movimiento que en vez de November es Movember, ¿no? Con M. Exactamente, es un movimiento por sus siglas en inglés. Move significa movimiento, obviamente. Entonces, el juego de palabras es movete en noviembre, Movember. Y es un movimiento que hace muchos años recauda muchísimo dinero y apoya mucho la investigación en cáncer de próstata. Por eso es muy importante apoyarlo, porque de hecho yo comentaba ayer en nuestra reunión que este Distinguished Gentleman Ride que se hace en septiembre también recauda fondos para Movember y está apoyado por Movember. Es una organización fundamental para la investigación en cáncer de próstata. Bueno, la información dice más de un caso por hora que se diagnostica en la Argentina, 11.600 casos nuevos por año, el cáncer de próstata como el más frecuente de varones de la Argentina y el tercero en mortalidad después del cáncer de pulmón y el colorrectal. Con lo cual, señores varones, a prestar atención, ¿no? ¿Cómo prevenir Absolutamente. este tema? Claro, ¿cómo prevenirlo? A ver. Sí, absolutamente. Es así, de hecho hay, creemos todos, un subregistro y es probablemente haya más casos aún, pero es el tumor más frecuente en el hombre. La primera pregunta que surgiría si uno ve esos datos, dice, ¿por qué ese es el más frecuente? Es el tercero en mortalidad y no es el primero. Sí, Si es el que más se claro. diagnostica, ¿por qué no es el que más hombres se mueren? Bueno, justamente porque el cáncer de próstata nos da tiempo, porque es un tumor más lento que el de pulmón o el de colon. Entonces, incluso hasta podemos tolerar cierta demora en el diagnóstico y no es tan letal como son los tumores de pulmón o los tumores de colon. Por eso, a pesar de ser el más común, es el tercero en mortalidad. Pero si hiciéramos las cosas bien, casi no debería haber muertes por cáncer de próstata, porque el cáncer de próstata, insisto, casi siempre nos da tiempo. Durante mucho tiempo se queda localizado en la glándula prostática y la única alteración que produce en el hombre es un aumento del antígeno prostático específico, del PSA. Entonces, si el hombre es lo suficientemente prolijo como para hacerse sus controles con PSA a partir de los 50 años de edad, va a encontrar la mayoría de las veces el cáncer localizado en la próstata. Y ese cáncer se cura. Se cura con rayos, se cura con cirugía. O a veces incluso se puede hasta no tratar, porque algunos tumores de próstata, un número importante de tumores de próstata localizados, son muy indolentes y uno puede diferir el tratamiento muchos años, o incluso nunca tratarlo, y que el hombre envejezca y se muera de otra cosa con el cáncer y no por el cáncer. Así que no siempre diagnóstico es sinónimo de tratamiento. Pero sí es importante entonces el PSA. Y el PSA es simplemente un elemento más del análisis de sangre. Es decir, uno va a hacerse el chequeo de Absolutamente. rutina anual y le debería decir, si no se lo indica el médico clínico o algún especialista que le manda a hacer el análisis, che, incluíme PSA que se lo tengo que llevar al urólogo, ¿no? Absolutamente. Yo creo, sin ánimo de criticar, pero creo que, bueno, no solo los pacientes, pero también la comunidad médica y sobre todo el médico de primer contacto con el paciente, ya sea médico de familia o médico clínico, no tiene sistematizado lo que es screening de cáncer en el hombre. O sea, el hombre debe empezar a partir de 50 años, para hacerlo sencillo, con algunas medidas para diagnosticar precozmente los cánceres que lo pueden afectar. Y de los tres tumores más frecuentes, hay dos, que es el cáncer de colon y el cáncer de próstata, que son diagnosticados precozmente con una videocolonoscopía o con un PSA. Y esto se lo debe hacer todo hombre, como la mujer se hace la mamografía, también la videocolonoscopía, por supuesto, porque colon tenemos los dos,
o el Papa Nicolau para cáncer de cuello uterino. En la mujer, como de esto se ocupa muchas veces el ginecólogo, está más establecido en la sistemática de estudio. En el hombre no, entonces uno ve muchos hombres que van a su médico, le pide una rutina de laboratorio, le controla la presión, el colesterol, alguna otra cosa, y se olvida de pedirle un PSA o pedirle una videocolonoscopía. Bueno, hoy estamos haciendo hincapié en la necesidad de hacer PSA a partir de los 50 años. Por supuesto que si hay antecedentes familiares, se empieza antes. Pero lo cierto es que quien ya tuvo un caso de cáncer de próstata en su familia tiene otro nivel de alarma. Entonces, esos familiares de pacientes casi siempre piden, de hecho, que se les haga un PSA porque ya están alertados, ¿no? Sí. En general, el hombre siempre que es bastante reticente a este tipo de controles, lo ha sido por el tema del tacto, ¿no? Porque históricamente arrancamos con el tacto. Y el tacto obviamente es incómodo. Pero bueno, el PSA es un análisis de sangre. ¿El tacto desapareció como método de búsqueda o son complementarios? ¿Cómo es esto? No, es una muy buena pregunta y siempre hablamos sobre eso. Primero, un poco de la culpa la tenemos los hombres, porque ninguna mujer se plantea no hacerse una mamografía porque es incómoda. Y créanme que también es incómoda. Para quienes no lo saben, hacerse una mamografía significa ir, obviamente desnudarse y que un aparato te apriete la mama, y eso duele, molesta, ¿eh? No es un examen cómodo, pero las mujeres lo tienen incorporado y van y se lo hacen y no se quejan. El hombre es más quejoso, diría yo, más reticente a hacerse los controles, entonces el tacto rectal lo espanta más que una mamografía a una mujer, aunque no debería ser así. Ahora, un número significativo de hombres que se hacen un PSA y ese PSA les da un valor muy bajo, para hacerlo sencillo, por debajo de 2, pueden evitar el tacto rectal. Yo no estoy diciendo que se hagan el PSA y se lo guarden en su casa y no vayan al médico. Estoy diciendo que se hagan el PSA, que van a ir al urólogo, y el urólogo, si está entrenado en esto y maneja la patología, le va a decir, no, quédese tranquilo, tiene un valor tan bajo que no hace falta que yo lo revise. Claro, o sea, no, puede evitar. Ya no es obligatorio. Pero con este dato no analizado por el paciente, sino llevado a la consulta del urólogo, ¿no? Está claro. Absolutamente. El que decide si es necesario o no es el urólogo, no es el paciente, porque si no, digamos, no hacemos las cosas mal. Bueno, yo creo que con esto, este es el mensaje más importante. Después, obviamente, cuando no se dan estas situaciones, hay muchos otros tratamientos que seguramente con la evolución y de la ciencia y la tecnología han mejorado el tratamiento del cáncer de próstata, pero digamos, como prevención, el objetivo es esto, es un simple elemento más del análisis de sangre, ¿no? Absolutamente, sin duda que ha habido avances enormes en el tratamiento del cáncer de próstata, pero creo que el mensaje más importante no es hablar del cáncer avanzado y los avances en el tratamiento, sino decir que es un tumor que casi siempre es diagnosticable en la etapa localizada, casi siempre es curable, que debería haber muchas menos muertes de las que hay y que todo empieza con un sencillo análisis de sangre. Y como parafraseando a Tita, pero para los hombres, yo digo esta frase que es: hombres argentinos, háganse un PSA. Está bien, muy bien. El ejemplo de Tita Marelo para las mujeres, le hace falta un varón que lo haga, ¿no? Y el doctor sabe, ha tomado el rol. Exacto, exactamente. Así es. Juan Pablo, muchísimas gracias por este rato, ¿eh? Por nada, un placer, siempre a disposición. Gracias. Chao, el doctor Juan Pablo Sade, matrícula nacional 105.141, médico especialista en urooncología del Instituto Alexander Fleming y del Hospital Universitario Austral. Mes de noviembre, mes de concientización del cáncer de próstata, hacete un PSA. Dentro del análisis de sangre, incluir el PSA para que después se lo lleves al urólogo y tengas la prevención de este cáncer. Sin lugar a dudas, muy fácil, enormemente sencillo y enormemente preventivo.